Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. Otra vez tenemos el unboxing de un starter deck de cartas de Pokémon. Empecemos con el unboxing. Como podemos ver en la caja, tenemos en la parte de delante a Morupeko, tenemos a Boltan y tenemos a Tapu Koko, ¿no? Es full art. Tenemos a Tapu Koko, holográfica. Vamos a ponerlo en su protección, como hago con todas las holográficas que tengo. Y estará por acá. Seguimos con la moneda. La moneda tiene a Morpeko. Aquí está Morpeko holográfica. Vamos a protegerla también. Y Boltan holográfica y también. Y por último tenemos la baraja. Vamos a abrirla. Primero tenemos a Jumper. Oh, también es holográfica. Ok. Luego la pongo en su bolsa. Pikachu. Dos Pikachu. Tres Pikachu. Raichu. Dos Raichu. Un Chinchou. Dos Joltik. Un Galvántula. Bueno, aquí tenemos otro jumper, pero esta no es holográfica. Entonces, otro jumper más. Otro Boltan, pero no es holográfica. Como la de aquí. Tenemos a Drampa. Un Gulo. Una carta de objeto. Para recuperar energías de la zona de descarte. Tenemos uno. Búsqueda de energía. Una Grayball. Dos Grayball. Pokégear. Sí. Dos Pokégear. Dos cambios de Pokémon banca y Pokémon en el campo de pelea. Pokémon Catcher. Dos Pokémon Catcher. Una bicicleta. Rotom Bike. Es una bicicleta con Rotom. La banda de vitalidad. Una entrenadora. Una carta de entrenador. Tenemos tres cartas de entrenador. Otra carta de Vide, creo que se llama. Vede, algo así. Un Poké Niño. Bueno, dos Poké Niños. Tenemos a Hop. Un, dos, tres, cuatro Hops. Dos Maris. Y 18 cartas de energía, 12 cartas de entrenador, 12 objetos, 18 Pokémon. Y bueno, esta holográfica también la vamos a proteger. Cuatro cartas holográficas en ese paquete.
Que por suerte, de nuevo, tuve mucha suerte y la conseguí por tan solamente $10. Más cartas para mi colección, mi pequeña colección que estoy empezando. Bueno, muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Dejen su comentario, suscríbanse, un like, y hasta la próxima. Muchas gracias y chao.